Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de tarde, después de una mañana muy emocionante e intensa, donde hemos podido compartir experiencias, aprender y bueno, realizar con muchísimas consultas que nos han aclarado bastantes cuestiones que teníamos en el tintero. Así que muy emocionados también, esta tarde comenzamos con la segunda parte de este simposio. Yo ya estoy mucho más relajada que a primera hora de la mañana, porque los medios técnicos también, y creo que poco a poco nos vamos convirtiendo en familia. Y bueno, estar en casa y con familia es como mucho más sencillo. La mesa que voy a pasar a presentar es la mesa de psiquiatría y psicología. A mi derecha tengo a María Lezcano Artal. Es graduada de Psicología por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, máster en Psicología General Sanitaria y Psicología Clínica. Ha trabajado en diversos hospitales, como el Hospital de La Paz y en HM Hospitales. Y su labor como docente se ha desarrollado en la Universidad de Nebrija, participando como ponente en diversas jornadas. Actualmente tiene su propia consulta de psicología y está especializada en ansiedad y trauma, y en la técnica que se utiliza para ello, el EMDR. Y de eso pues, nos va a hablar a continuación. Su ponencia se llama La psicología del tú a tú. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha presentado María Ángeles de una manera que digo, eso es mío. Y nada, no tengo nada más que añadir a lo que ha dicho. ¿Y por qué del tú a tú? Pues porque creo en la sanidad y en el personal sanitario, aunque a veces me cuesta, pero creo. Y el de tú a tú es porque no creo que haya jerarquías en un sistema sanitario. Creo que somos todos iguales y que cuando tenemos a un paciente delante, tenemos a una persona. Nada más. Esa persona trae patologías, pero no es una patología andante. Es una persona. Tiene sentimientos, tiene una historia detrás. Y ahí hago mucho hincapié en esto. Tratarla como lo que es. Una persona. Bueno, con quien comparto mesa, seguro que la cita que voy a decir ahora le suena, de haberla estudiado, segura. Y es, la dijo Jung, y es lo que a mí me motiva para trabajar día a día, y es, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tratar con un alma, sea simplemente otra alma. Es decir, sí, hay que ser bueno, hay que formarse, pero tenemos que ser personas con personas. Creo que eso es fundamental, por lo menos en lo que es mi trabajo, porque lo que me encuentro, por desgracia, con bastante frecuencia es personas, ¿no? Que, bueno, que a lo mejor sienten que no pertenecen a una sociedad normativa porque les pasa algo que no es frecuente, que los demás no conocen. ¿Y qué es lo que eso supone? Trauma. Trauma. Y trauma es impacto psicológico. Es algo que interrumpe mi cotidianidad. Es algo que genera un impacto emocional que, tal y como yo tenía mi vida planteada, de repente, de la noche a la mañana, cambia. Y no sé digerirlo. Porque tiene un impacto muy grande. Entonces, el EMDR, que es la técnica en la que estoy especializada, a través de movimientos oculares, resuelve, recoloca ese trauma. Otra cosa que me suelo encontrar es incomprensión. Pero no incomprensión de sociedad a paciente, sino incomprensión de personal sanitario a paciente. Y esto es un poco echarnos piedras, pero de cuando alguien no sabe de lo fácil, ¿no? Eso es psicológico.
como lo psicológico no se ve, ¿no? Cuadra. Eso es, no, eso es psicológico, estás somatizando. Vale. La somatización existe, pero primero hay que descartar todo lo orgánico, ¿no? Si no, no se harían pruebas, porque si todo lo que no se ve es psicológico, acabamos rápido y fácil. Entonces, si uno no sabe, que diga, no sé, voy a estudiarme esto, voy a compartirlo con un compañero que piense que me va a saber explicar o que va a conocer a alguien que seguro que sabe más. Y eso se llama humildad. No sé. Yo a veces digo, no sé. Yo tengo padres que me preguntan, no, porque no sé, claro, no lo sé. Pero yo me informaré. Pero creo que lo que hace a un buen profesional de la salud, de cualquier ámbito, es acompañar, sostener y no juzgar. Acompañar y sostener. ¿No sabes qué decir? No digas nada. Estate ahí para lo que necesite, te lo va a pedir. Y sobre todo, no dar consejos si no nos los piden. Esto es como algo que, ¿no?, que parece que están esperando un consejo de nosotros que sea extraordinario y muchas veces no nos lo están pidiendo. Voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis controlar pensamientos? ¿Me has escuchado? ¿Alguien que esté aquí presente sabe controlar pensamientos? No, ¿no? Si hay alguien que sí. No, vale. Porque muchas veces luchamos contra nosotros mismos. Es que no debería estar así, no debería estar pensando esto, no debería estar sintiéndome así porque hoy tengo un día bueno. ¿Alguien evita tener ciertas emociones? Aquí sí, ¿eh? O sea, aquí no estáis levantando la mano, pero... ¿no? La alegría nadie discute con ella, pero cuando aparece la tristeza, la melancolía, etcétera, que se vaya. Bueno, pues yo tengo un juego que igual si no habéis entendido lo que estoy explicando, que puede ser, lo vais a entender. Tú a lo mejor lo conoces, porque has sido víctima. Vale. Quiero que durante toda la charla solo obedezcáis a la petición que os voy a hacer. Solo hay una cosa que os voy a pedir y es que hasta que yo acabe de hablar, nadie de aquí piense en un elefante rosa con unas maracas, con tacones y si lleva un hula hoop, pues así moviéndose un poco. Y si alguien lo piensa, que sepa que ha perdido el juego, o sea, rápidamente. ¿Hay alguien que lo haya pensado? ¿Que lo haya? Que lo haya, que lo haya. Pero sois muy desobedientes. Porque he dicho que es lo único que no se puede hacer. Pero os he preguntado que quién lo había hecho, quién no había desobedecido. Vale. Con los pensamientos y las emociones pasa lo mismo. Basta que yo diga que no quiero sentir algo o no pensar en algo, que se va a convertir en un hámster dentro de la rueda. Y no tengo el freno de la rueda. Hasta que no diga, vale, alguien se cansa antes. Sí, el pensamiento de la emoción es obvio. Porque no podemos hacer pulsos contra nosotros mismos. Porque al final nos convertimos en nuestro propio enemigo. Entonces, ahora voy a cambiar un pelín y voy a explicar qué hago yo aquí, hablando en un simposio de Erles Danlos como psicóloga. Bueno, pues porque tengo una amiga, que algunos sabréis quién es porque la seguiréis en redes sociales o habéis hablado, o habréis oído hablar de ella, o leído alguno de sus libros, que es Noaimon Weber. Y entre una de sus enfermedades raras,
y de tres años es una de ellas, la única genética de hecho que tiene. Entonces yo he convivido y convivo en muchos viajes que hacemos con ella y veo que es el de tres años. Porque yo creo que aunque me lo hubiera estudiado, hasta que no lo he visto, no he sabido que era. Y empatizando, aún empatizando decía, no entiendo nada. ¿Cómo puede ser que en un mismo día haya una montaña rusa? O sea, ya no de un día a otro, o de una semana a otra. En un mismo día, en una mañana, en una tarde. Decía, pero ¿estás bien? Sí, sí, no te preocupes que yo esto soy como... Y claro, yo a base de observación he aprendido. ¿Qué pasa? Que fue mi modelo, ¿no? Yo aprendí lo que era verles daños por ella. Y también me enseñó una frase que ojalá nos enseñaran en las universidades, en las carreras por lo menos sanitarias, que es cuando vengas a galopar, no pienses en caballos. Pues pueden ser cebras, ¿no? O sea, justo al revés de lo que se enseña. Y eso lo llevo conmigo en la salud mental también. A raíz de Noa, me han llegado más pacientes con herles danlos, porque yo sé lo que es el herles danlos. En la carrera no me lo han explicado. Pero a base de conocer a personas con herles danlos, entiendo qué es lo que están demandando y ellas me van formando en esto. Y al final es tan sencillo y tan difícil a la vez, que lo que quieren es que acompañemos, que demos estrategias de comunicación, estrategias para afrontar situaciones de ansiedad, para cómo gestiono la incertidumbre. Es que yo no puedo hacer un plan porque no sé si ese día me voy a levantar bien o voy a tener que suspender un viaje. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo gestiono esa incertidumbre? ¿Cómo gestiono esa ansiedad? ¿No? ¿Cómo gestiono la incomprensión de la gente que tanto molesta y daño hace? Yo creo que esa es un poco mi labor y lo que mis pacientes demandan. Y para acabar, por si alguien tiene alguna pregunta. El año pasado coincidí con una paciente que tiene herles danlos y se sentía súper culpable porque todos los días no podía dar el 100%. Y entonces, en una conversación en la calle, que hacía frío, además me acuerdo, le dije, qué injusto. Qué injusta eres contigo. ¿Cómo que culpable? No entiendo. Y entonces hicimos un trato, un pacto, y fue cuando te levantes cada día, como si tuvieras un medidor de batería, ¿no? Mídete la batería como quien se mide el azúcar por la mañana, ¿no? O la tensión. Vale, mide nivel de batería de hoy. Un 20%. Vale, exígete el 100% de ese 20%. No el 100% de un 100% estándar, porque entonces no es justo. No es justo. Ahora, el día que te levantes y tengas un 100%, a por todas, porque sé que lo vas a hacer. Sí, 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 el día que estoy bien, lo hago todo. Vale, pues el día que tengas un 15 o un 5, permítete tener un 5 o un 10% de batería. Y haz lo que puedas con esa batería. Pero no te culpes porque no es culpa tuya. No te hayas cargado por la noche. Entonces, no sé si he resumido un poco lo que hago, lo que creo que se necesita en ese tipo de patologías invisibles y tan polisintomáticas, ¿no? Pues como se me desencaja un hombro, o es que la tripa no sé qué, o las comorbilidades que lleva. Pero esto es, creo, como el resumen, ¿no? Para el tiempo que tenía,
que he expuesto y lo que tenía que exponer. Y si tenéis alguna pregunta o algo, ¿es ahora o luego? La vamos a dejar para compañía. Vale. Muchísimas gracias, María, porque vamos a ver.